Javier. Hola. Saludos, Narda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, Buenas muy bien. noches o buenas tardes, no sé en qué parte estás. Qué bueno tenerte por acá. Muy bien, Bienvenido. Narda. Gracias, Narda. Espero que me estés escuchando bien. Estoy Te escucho escuchando. un poquito bajito. A ver, puede ser el. ¿Y ahora? Ahora te escucho bien. Ok. ¿Cómo Bueno, no. estás? Todo muy bien, Narda. Bienvenido a Punto de Inflexión. Me Muchísimas contenta mucho gracias. tenerte por aquí. Tenemos un tema bastante duro. No pudimos colocarle realmente el título a este programa de hoy, ya que, bueno, no nos hubiesen dejado ni siquiera salir al aire, ¿ya? Sí, Pero claro, estás como yo. es un poco fuerte, así que de antemano te voy a decir que voy a intentar controlarme. Okay. Porque son temas difíciles, son temas que tocan fibras. Correcto. Cuando hablamos de la seguridad y de los niños, es algo que a mí me mueve mucho, porque primero soy madre y creo que los niños son los seres más puros que puede existir en el mundo. Correcto. Estamos viendo esta atrocidad realmente que ha salido, donde están diciendo que hay niños que están teniendo, digamos, haciendo relaciones sexuales o sexo oral, digamos, a miembros de la ONU, que se supone que están para protegerlos por comida. ¿Qué nos Okay. puedes decir con relación a eso, a eso que tú publicaste? Okay. La razón fundamental por la que yo publiqué ese artículo, porque es un artículo, ojo, es un artículo de finales del 2015, principios del 2016. ¿Ya? Ese artículo fue el que coronó la salida del último secretario general de la ONU, que fue Ban Ki-moon. En esos hechos que se estaban suscitando, por alguna razón salieron a la luz y para mí fue como que, bueno, sacamos esto a la luz para que haya un cambio de régimen. Por supuesto, Ban Ki-moon era un personaje que, bueno, a mí en realidad la ONU en todo su esplendor a mí no me motiva, no me mueve. No es un organismo que sea de mi agrado. Entonces muchas personas en estos momentos, y he tenido muchas discusiones con la gente en las redes sociales, de que están romantizando la idea de un gobierno mundial. Y recuerda que el gobierno mundial está dirigido por estos personajes, ¿no? Y este personaje, siempre yo le decía a la gente, miren, no hay organismo perfecto, yo entiendo de que hay muchas personas que romanticen con la idea de que las directrices a los países sean bajadas desde la ONU y que lamentablemente la ONU ha tenido muchos fallos. Entre los peores fallos fue ese del 2016, que no se solucionó, ojo, todavía, que lo que hicieron fue remover a las personas que estaban en la bajo supuestos hechos, porque ellos hablan desde la suposición, cuando hay registrado testimonios, hay un poco de situaciones, pero como es un organismo que es muy grande, por supuesto lo que hicieron fue remover al antiguo secretario y remover a algunos funcionarios. Allí murió el asunto. Entonces, cuando tú ves la agenda que están promoviendo, que ya después, que casualmente ese mismo año, en el año 2015, se propone la famosa Agenda 2030. Allí es donde ellos establecen los 17 parámetros que eran los que iban a mover al mundo desde 2015 al 2030 y el 2030 a 2050. Pero si tú te pones a analizar lo de la agenda, también eso se conecta con este hecho, que a ellos no les importan las próximas generaciones, porque ellos tienen una mentalidad y tienen una narrativa de que lo que está sucediendo en el mundo es gracias a la sobrepoblación. Y por supuesto, para poder llevar a cabo este tipo de agenda, ellos necesitan deconstruir. Y al deconstruir, tienen que atacar a la infancia. Entonces, estos hechos, por eso que yo le digo, no les importa lo más sagrado que es de una sociedad, que son los niños, entonces le va a Sí. importar
el bienestar de de los 6 billones de ciudadanos que existimos en el mundo? Por supuesto que no. Y yo les hacía la relación a la gente porque hubo una discusión muy fuerte, porque ellos decían que eso era un tema que estaba solucionado. Las personas tienen memoria de pez, memoria de pez, porque creen que la ONU cambió. Y en realidad, con un hecho de ese calibre, ¿okay? Mínimo, la ONU tuvo que haber sido disuelta como organismo, porque ya en realidad, para lo que fue creado, primero, desde mi punto de vista, sirvió para la imposición de lo que estamos viviendo hoy en el mundo, o sea, para la imposición de estas agendas oscuras, progresistas, porque muchas personas dicen, mira, no, que la ONU no ha servido porque, por ejemplo, el tema de Venezuela, que nos toca muy de cerca, que no han podido con el tema de Venezuela. Yo le digo, no, sí, es que sí han podido, es que sí han Claro. implementado la agenda que ellos tienen. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál es la decisión que hay en Venezuela? O sea, ¿a cuál presidente progresista vamos a hacerle más caso? Y por supuesto le conviene más es a Maduro. Maduro es una persona que ya nosotros reconocemos que es un criminal, que está pedido por el Departamento de Estado y va a dar un discurso en la ONU cuando le dé la gana, porque sencillamente el corredor que existe desde el aeropuerto en Estados Unidos a la ONU es un corredor donde a él no lo pueden tocar. Y eso se vio en la última locución que él hizo desde la ONU, ya con varios cargos y toda esta situación. Entonces tú ves al Che Guevara, tú ves a Fidel Castro, inclusive hay delegación de Corea del Norte dentro de esta institución. Y tú dices, pero bueno, ¿qué juegos estamos jugando? Porque si vamos a hablar sobre el bienestar de los niños, si vamos a hablar sobre el bienestar del futuro que tenemos, o sea, de lo que es la cultura, ¿a quién le vamos a delegar la cultura? ¿A quién le vamos a delegar toda nuestra herencia? La ONU tiene metido allí incluso Corea del Norte, que es fiel violador de derechos humanos. Por supuesto. Incluso, ya, incluso yo muy interesado de la historia, ¿no? De cómo viven en Corea del Norte, y yo me compré un libro, es como un libro que tú y yo escribiéramos sobre lo que vivimos en Venezuela. Lo que pasa es que este libro es muy crudo porque habla cómo son tratados los niños, incluso cuando en estos momentos los están mandando a hacer dieta, cuando ya la dieta de ellos es extrema, ya ellos no comen, ya ellos tienen que ver qué es lo que comen, comen lo que sea. O sea, los niños en ese país, de verdad, nacen con problemas de alimentación. Y esa delegación está dentro de la ONU. Y ahí es donde tú ves que se congregan todos los progresistas. Y ese es el golpe que yo quiero darle a la gente. Mira, recuerden esto. Esto sucedió y va a seguir sucediendo. Y aquí están los discursos de esta gente que son unos genocidas. Y aquí están la gente de estos que son unos tiranos. Entonces, ese es el fin con que nosotros, o el fin con que yo quiero llegarle a la gente, porque la gente se le olvida todo. Todo, De alguna todo. manera despertarlos para que vean que esto sucede. O sea, es del 2015, pero sigue sucediendo. Sigue sucediendo en el mundo. Tenemos estos seres que son indefensos, realmente están siendo abusados, maltratados, desnutridos. O sea, ese es el futuro del mundo finalmente. Y no, y Realmente fíjate, no los están protegiendo y ellos están ahí para eso. no, y que el plan fundamental de esta gente es sencillo. Mira, hay algo muy fundamental y es varios casos que yo he registrado también en mi blog con respecto a las patria potestad. La patria potestad, por ejemplo, tú que eres madre, yo que soy padre, a mí me dolería mucho que a un hijo mío, el Estado, como Estado plenipotenciario, me quitara el poder que yo tengo sobre ellos. Y eso es una situación que está en juego en Canadá, en España, en Argentina y en Estados Unidos, que ya se denota que muchos niños, incluso antes de llegar a los 18 años, cualquier niño entre una edad comprendida entre 7 años, 5 años, porque los están adoctrinando dentro de una ideología, la ideología de género, y que si a los niños en un momento dado deciden que no son niños, sino son niñas, bueno, lamentablemente, ya los padres no van a poder decidir sobre el futuro de esos niños. O sea, la educación que uno tiene en casa ya no se la va a poder impartir porque se la va a impartir el Estado, y el Estado es el que va a permitir eso. Incluso
Dentro de la nueva agenda, fíjate en Estados Unidos, yo no sé dónde estás tú, yo estoy aquí en Reino Unido, y en Reino Unido es preocupante porque dentro de las escuelas están metiendo poco a poco esa ideología, y es una ideología que es perturbadora, por más que traten de llamarlo con la empatía y hay que ser empáticos, etcétera, etcétera, están deconstruyendo lo que son las futuras generaciones con este, vuelvo al tema, vuelvo al principio, con este tema de deconstruir. Volver todo esto como que especie de una mezcla enorme de géneros que ya la gente no sepa quién es, perder la identidad. Y por supuesto, esto es lo que va a generar en lo que se degenera, por ejemplo, en España. En España hay sitios donde ya se están despoblando. Hay sitios, y eso nada más está ocurriendo en Occidente. O sea, es inminente. Lo que vamos dirigidos nosotros como cultura occidental. A futuro se está pensando de que ya nosotros para dentro de 20, 30, 40 años vamos a estar disminuidos y vamos a seguir siendo los mismos 7, 8, 9 billones de habitantes. Pero ¿qué pasa? Claro. Oriente termina invadiendo todo lo que es nuestra cultura. Se ve en China, se está viendo en Rusia. En Rusia, mucho que podamos tener cualquier queja. No nos caiga bien Putin, pero ya Rusia está protegiendo esa parte porque el país y el líder entendió de que para que su cultura pueda progresar en el tiempo, tiene que proteger a la infancia. Eso es sencillo, eso es lógico. Y tú ves en países como, por ejemplo, Venezuela. En Venezuela no se protegió nunca la infancia. Ustedes no se acuerdan los niños de la calle. Los niños de la calle se multiplicaron. Los niños de la calle, lamentablemente, están. Todavía se han multiplicado y siguen comiendo basura en las calles, porque eso es una Así realidad de es. Venezuela. Ahora, esto que quieren de alguna manera, que ya tú dices, bueno, lo llevan a los colegios para usar este tema de los géneros. Pero lo estamos viendo en todas en los cómics que los niños ven. O sea, no hay ninguna película de niño, ninguna comiquita, digamos, que tú veas que no te refleje eso. Es Y eso es una un plan, forma tan ¿no? fuerte, de verdad, de introducir esto que es aberrante finalmente, porque no hay una capacidad, o sea, no puedes adoctrinar al niño desde tan pequeño y que él vea eso como que él puede ser, no sé, lo que él escoja. Porque eso tiene una razón de ser y tiene y está fundamentalizado en lo que se viene viviendo desde los años 60. Lo que llaman el muy famoso posmodernismo, el posmodernismo, la posverdad, que ya prácticamente nos están redefiniendo la identidad y nos pueden decir que nosotros podemos ser lo que nosotros queramos. Entonces, en esa alegoría de, déjame, en esa alegoría de ilusiones en la que están tratando de inculcar desde las escuelas con el adoctrinamiento. Lamentablemente, nosotros como padres somos los más, no sé si de alguna forma somos los más, ni sé cómo llamarlo, porque como padre ya yo no sé qué hacer. Mis hijos están en una escuela católica, estoy siempre pendiente de lo que les están dando, pero va a llegar un momento en que la escuela en casa va a ser la mejor opción, porque lamentablemente todas las escuelas están siendo de alguna forma, vehículos de adoctrinamiento para los niños. Y ya Venezuela va en ese camino, ya Venezuela está legislando en ese camino, ya nosotros estamos destruidos y nos quieren destruir económicamente y políticamente destruidos y nos quieren destruir culturalmente. Venezuela, que es un país culturalmente conservador, ahora lo quieren llevar a un progresismo extremo, aprovechándose de los medios de comunicación, como tú dices, de lo que ven en Internet, que también es grave. Entonces se establece el debate, ¿a qué edad un niño puede acceder a las nuevas tecnologías? Y eso es un debate Claro. que los padres nos están dando, sino que el padre, y yo a veces me culpo de eso, que el niño quiere entretenimiento y van al televisor. Entonces en el televisor está, tú dices, ¿crees que Disney es una compañía que, bueno, que son de comiquitas? No. Dentro de las comiquitas de Disney ya está la ideología de género. Incluso Sí, en es lo que esos. te digo, es impresionante la manera en que están introduciendo todo esto
a niños que son tan pequeños que están en una etapa de reconocimiento siquiera. Entonces, ¿cómo es posible que utilicen todo esto para manipular y adoctrinarlos? Porque los estás adoctrinando desde que Correcto. empiezan a tener uso de razón. Y de O sea, allí es donde volvemos al principio, volvemos a la ONU. La ONU, a través de UNICEF, tenía que proteger eso, pero lamentablemente los que van ocupando los nuevos puestos, por ejemplo, cuando removieron a Ban Ki-moon y meten a Guterres, por supuesto, Guterres está allí es porque es un agente progresista. Él no está allí porque, bueno, se ganó el puesto. No, es porque iba a servir a las nuevas, a los nuevos mandatos de lo que llamamos las élites. Lo que yo lo llamo son los financistas de las ONU. Yo digo, la ONU es un organismo supuestamente público, pagado por los gobiernos, porque pagan como especie de una renta, un club allí, pero también son financiados por agentes privados. ¿Y quiénes son los claro. agentes privados de esta situación? Bueno, si te pones a ver, Soros, Bill Gates. Bill Gates es el segundo donante más grande que tiene la OMS. Y por supuesto en los planes estos que tienen de ideología de género también. El quinto punto de la agenda, que son 17, pero el quinto habla específicamente de eso, de la igualdad de género, ideología de género. Todo esto se les está metiendo a los niños a temprana edad, cuando a temprana edad nosotros sabemos, y eso lo sabía incluso Chávez, no sé si recuerdas que la primera... Hablando de Venezuela, la primera protesta que hubo en Venezuela fue por los niños. La primera protesta grande, con mis hijos no te metas, se llamaba Sí, esa protesta. Y lo ellos recuerdo. saben, todos los comunistas, socialistas, progresistas, saben que el objetivo son los niños. Y te puedo citar Claro. muchos ejemplos. Estados Unidos, con lo de la teoría crítica de raza, con la teoría crítica de género. Ellos están metiéndose en las escuelas que ya estaban infiltradas desde hace tiempo, siguen metiendo más porquería dentro de las escuelas que los padres han tenido que sacar a los niños y hacerles homeschool, o sea, educación en el hogar. Y se les ha puesto como mejor opción a irlos a entregar al sistema público de escuelas. En estos momentos se van a financiar más de 30 billones de dólares para las clínicas de reasignación de sexo. ¿Y eso a quién va a afectar? ¿Y eso quién lo paga? Eso lo están pagando los norteamericanos con sus impuestos, porque en Estados Unidos sí se cumple lo de los impuestos que pagan los norteamericanos para el gobierno. Caso distinto a Venezuela, que fuimos un país monoproductor. Y sin embargo, allí está y sin embargo, si así seamos un país monoproductor y que salga de la tierra, nosotros no podemos devengar, no podemos darle lo que es la educación de nuestros hijos, dársela al Estado. Y eso es lo que Claro, prácticamente estamos haciendo. claro. Es preocupante. La verdad es que a medida que va pasando el tiempo, esta gente va tomando más fuerza. Y nos damos cuenta que la ONU termina siendo entonces un nido de gente sin valores, sin principios, enfermos, porque Correcto. esto nos lleva a la pedofilia directamente. Claro, y O es que sea, eso siempre ha sido un caso que se ha denunciado, y yo no sé si tú has notado de que eso pasa como por debajo de la mesa, pasa siempre por debajo de la mesa, hay sí. denuncias, y bueno, está bien, bueno, o sea, prefieren una noticia política a decir una noticia de ese calibre, ¿me entiendes? Porque en Hollywood, hablando de lo que es la parte visual, que estábamos hablando de los Sí. cómics, Hollywood es una empresa que produce eso, lamentablemente, y eso lo comenté yo en un episodio con respecto a los artistas que son cristianos o que son conservadores, con respecto a los otros artistas que son liberales, que mantienen un secreto allí guardado a voces, porque todo el mundo sabe, incluso han salido personajes que eran estrellas juveniles o estrellas infantiles, a hablar, a decir, por ejemplo, Justin Bieber lo dijo bien claro, mire señor, eso es una perdición, tanto así que se volvió cristiano, de tanto ver cuestiones en Hollywood, y cuando te vuelves cristiano o cambias tu rumbo, por supuesto Hollywood te cancela, por supuesto Hollywood te entierra, y eso sucede en todos los ámbitos. Cuando tú estás apoyando un sistema y te das cuenta de lo que es ese sistema,
automáticamente al cambiar tu postura, te elimina. Lo que sucede con Repúblico, lo que sucede con Esteban JR. ¿Qué pasa? Miren, señores, los silencios. Aquí no vamos a, aquí no vas a tener alcance para que tú vayas a expresar tus ideas, no, señor. Tú vas a seguir teniendo tu cuenta, pero vas a estar enterrado como que si no te oyera nadie. Tienes un cementerio de seguidores allí a los que tu mensaje no va a llegar. Y eso sucede en todas partes, para que tú veas. Claro, porque además es un tema, o sea, fíjate, esto sale en el 2015 y fue engavetado. Nadie asumió ni siquiera, nadie ni siquiera investigó. Bueno, nadie ni siquiera fue capaz de pensar, mira, vamos a investigar a ver porque esto es algo delicado. Investigaron, pero como eran unos niños que para ellos no valen, porque ese es otro problema también, es como ellos hablan de igualdad, equidad, y lamentablemente para ellos mismos esa clase, vamos a hablar, esa parte en la geografía del mundo para ellos es insignificante, para ellos no existe. Por eso es que nosotros tenemos que poner por lo menos énfasis, yo tengo un activismo en ese sentido donde a la gente tiene que despertar, porque uno solo no hace un río, una gota no hace un río. Tenemos que buscar a que la gente empiece, a que ellos sientan el desprecio de esa organización, porque para mí esa organización tiene que desaparecer. Es una supranacional, está bajando directrices que no le conviene, sin tomar en cuenta la cultura de los países, están imponiendo agendas, etcétera, etcétera. Sí, sin duda. Y termina siendo de verdad vergonzoso, digamos, para estas instituciones que el mundo se entere de que de verdad le parecen que esos niños no sean importantes y finalmente ellos están ahí para proteger a estos niños. O a todos los niños, digamos. No hay raza, no hay color, no hay edad, son inocentes. Correcto. Entonces, si tu función es en base a esto, ¿cómo puedes simplemente voltear a otro lado porque no te importa, no te preocupa, bueno, no te genera, o sea, no eres padre, no tienes hijos? Es que es fuerte, de verdad. Estos son temas que son duros. Y que nadie le gusta no hablarlo. No consigues como que la lógica a eso. Correcto, y son temas que no le gusta a nadie hablarlo, prefieren hablar de otra situación, y ellos vienen y lamentablemente, como se desvía la atención del tema principal, que es donde nosotros, es el legado que va a quedar en el mundo, ellos no les importa. Fíjate que si vamos a hablar de causas o si vamos a hablar de posibles responsables, si vamos a ir desde arriba hacia abajo, bueno, ya nosotros estamos hablando de la ONU, estamos hablando del gobierno, de los estados, imponiendo reglas a los padres hasta el extremo de quitarles la patria potestad. Pero también hay otro elemento, que eso fue otro, hay una escritora que se llama Abigail Schreier, que escribió un libro excelente acerca de la transexualidad de los niños, y habla de que la principal causa desde los años 90, con la implementación del Internet, YouTube, Facebook, son los principales causantes de que los niños estén en estos momentos, sean los agentes más confundidos en el mundo. Ellos, a través de las redes sociales, hacen que, incluso, no solamente lo que sucede en la ONU y lo que sucedió en el 2016, también este es un estilo de maltrato, porque es un estilo de maltrato psicológico a través de las redes sociales, y eso tampoco se habla. ¿En qué momento un niño puede, vuelvo y repito, en qué momento un niño puede recibir una tablet? ¿En qué momento un niño puede recibir un teléfono? Entonces, bueno, ya vemos lo que está sucediendo con las nuevas generaciones, que lamentablemente todos los días salen muchos, ¿no? Salió y habla de que en el momento que ya hace la investigación con los niños, incluso estas redes sociales hacen experimentos con los niños, pero cuando ella empezó con la investigación, la mayoría transgénero que había en el mundo era como un 0,05. Ya vamos acercándonos, ya se tumbó un 0, ya vamos al 0,5. Entonces, todo esto de las comunicaciones y el buenismo de las telecomunicaciones, y que bueno, nosotros confiamos en que esto es un recurso y una herramienta, pues realmente no lo es.
Se nos escapa Claro. de las manos como padres ver que incluso qué es lo que pueden ver los niños o que pueden seguir los niños dentro del internet. Lo que nos queda a nosotros es hablar, hablar, hablar y hablar. No nos queda de otra porque de verdad que es un, a menos que hagamos como digo yo, hagamos como los que hicieron en Virginia, en Estados Unidos, se unieron todos los padres, se pusieron bravos y dijeron, señores, a mi hijo no le vayan a estar enseñando cuestiones de estas, no le vayan a estar enseñando el racismo, no le vayan a estar enseñando un poco de teorías críticas que hay en las escuelas, y votaron por un gobernador que no estaba de acuerdo con esa situación dentro del estado. Ahora vamos a ver quién se va a Claro. hacer el gobernador. Pero eso es una demostración de cuando los padres se unen, cuando no están de acuerdo y hacen el frente a las escuelas que son los que están adoctrinando a los niños, en el caso de Estados Unidos. Claro. Eso, sí, es que definitivamente generan, o sea, pienso que la tecnología es buena y mala, finalmente, porque es algo que tú no puedes controlar. Ahora está el TikTok y los niños ven eso y tienen acceso a cualquier cosa. No hay un Correcto. control. ¿Cómo los controlas? ¿Cómo haces? Porque de repente tú tienes Netflix y dices un perfil para niños y solamente lo vas a dejar ver películas para niños, pero que ya sabemos de antemano que estas películas ya vienen con un mensaje que no es el correcto. O sea, es Correcto. una destrucción, una manera, un empeño a destruir el núcleo familiar de lo Claro. que se compone la familia, porque con eso vas a destruir todo, finalmente. Exacto, y ahí es donde llegamos a la diatriba de que qué es lo que sucede, qué es lo que quiere el Estado. El Estado quiere destruir la pieza fundamental, el núcleo fundamental, para que los que queden dispersados de esa destrucción dependan únicamente del Estado. Y es la misma situación con la religión, porque muchas veces las personas, y ahorita que está, creo que por aquí vivía Joana, la religión, nosotros nos hemos puesto a discutir sobre la religión y cuál es la educación que se le tiene que dar a los niños. Y yo me pongo a ver que en este mundo secular, y ya se demostró en este momento pandémico, cuando los tecnócratas seculares empiezan a inyectar este tipo de religiones seculares, porque esto es una religión, lo que es el progresismo es una religión, lo que yo llamo el wokeismo es una religión. Todo eso devengó en múltiples re religiones, la ideología es una religión, que ahora el Claro. ser humano lamentablemente tiene miedo de muchas más cosas que anteriormente, que bueno, uno tenía miedo de lo que era Dios y uno se aferraba a la imagen de Dios y no le tenía miedo a más nada. Bueno, ahorita le tiene miedo a todo el mundo y lamentablemente todo el mundo se encierra, anda con una psicosis, anda con una situación, porque no viven de una espiritualidad. Y te lo digo yo que soy Así es. secular, ¿me entiendes? Y yo me pongo a ver esta Claro. situación que estamos viviendo ahorita. ¿Qué les estamos enseñando a los niños? A los niños les estamos enseñando a que el hombre por el hombre y no les estamos enseñando la parte espiritual, sea el Dios que sea, sea la religión que sea, pero no les estamos enseñando la parte espiritual que es donde el niño, y eso se demostró en una encuesta, donde fíjate que muchos de los cristianos que ahorita están por el mundo, llámese católicos, cristianos practicantes, se sienten mucho más libres que aquellos que profesan cualquier otra ideología o cualquier otra religión. ¿Por qué? Porque ellos Claro. dicen, en Dios confío y si me va a dar algo que me dé, y bueno, será lo que Dios quiera. Son los que menos tienen miedo. Y cuando ya tú tienes miedo, es donde tú te encierras, donde tú te sientes menos libre. Y eso lo demostramos en 2 años de estos encierros y esta pandemia. Por Entonces, supuesto. allí, ¿qué criamos nosotros? A unos padres en estos momentos tuvieron la oportunidad, que gracias a la pandemia también, tuvieron la oportunidad de ver qué era lo que le enseñaban a sus niños en las escuelas. Y tomaron la batuta. Y otros que por supuesto no tuvieron la oportunidad y bueno, no hicieron mayor cosa y se los está devorando el progresismo. Y en eso es lo que estamos ahorita todos los países. Esto no es una situación exclusiva de un solo país. Los únicos países donde no se están practicando la ideología de género y todas estas cuestiones para los niños es Rusia, China, Hungría y Polonia. Son los 4 países que yo he escuchado, que he visto las noticias, que están estableciendo reglas claras para que los niños no los toquen las cosas de adultos. Porque yo sí digo, bueno, el adulto es libre. Tú puedes hacer, siendo adulto, aunque nos guste como conservador o no adulto, bueno, que el adulto haga mientras no vaya más allá de un daño a la sociedad, bueno, que haga lo que quiera con su cuerpo, las cosas de adulto en las cosas de adulto, Claro. y se separan de las cosas de los niños. Entonces, toda esta ideología lo que quieren es mezclar todos esos mundos que Así antes es.
yo me acuerdo, mira, tú para hacer eso tú tienes que tener 16 años o tienes que tener 18 años. Para conducir tienes que tener tal edad. Para tener esto tienes que tener. No, ahora no. La barrera de las edades se rompen cuando estos estados quieren imponer una agenda de destrucción, porque ni siquiera es progresista, es regresista. Ponte a ver, o sea, Claro. ponte a analizar la situación de cómo ellos nos están devolviendo a la era cavernícola, donde nosotros estábamos a práctica. Bueno, aparte de lo que sucede ahora con con la ecológica, aparte de lo que sucede ahorita con toda la situación de salud que vivimos a nivel mundial, nos están metiendo esto. Esto es digno como para que nosotros no salgamos más nunca de la casa y nos quedemos encerrados hasta que pase todo esto. Claro. Nos compraremos una isla. ¿Sí? ¿A dónde nos vamos? Yo he pensado, bueno, si ya están probando para ir a Marte, mira, yo creo que me voy para allá porque de verdad que este planeta se está, lo Claro. estamos perdiendo, la gente está volviendo loca. Se está volviendo loca, definitivamente. No, y Además, quieren darle una normalidad a ciertas cosas que yo he visto, he leído y a veces, no sé, a veces digo, no sé si reírme, no es tan gracioso, pero a veces tú ves cosas graciosas y dices, pero de verdad, la gente está tan loca en el mundo, ¿no? He visto gente, una vez vi, lo debes haber visto en algún momento, un hombre de 63 años que se sentía una niña de 7 y se vestía como una niña de 7 y la Canadá. esposa, claro, y la esposa le ponía colitas y lo vestía y lo sacaba a pasear. O sea, ¿qué clase de enfermedad mental puedes tener para hacer eso? Bueno, y El ese es el problema. problema finalmente es que le vas a inculcar eso a los niños desde muy temprana edad, donde ellos no van Correcto. a saber exactamente hacia dónde se van a dirigir. Y ese son Exacto. el futuro finalmente, porque nosotros vamos a envejecer, vamos a morir y los que van a quedar son ellos. Correcto, correcto. Eso fue un caso muy curioso que sucedió en Canadá, Sí. que una niña, Sí. perdón, un hombre de 40, Sí. de 60 y pico de años, se identificaba Sí, como una okay. niña de 6 Ajá. años Ajá. y había que aceptarlo porque las leyes de Canadá obligan, porque eso no es que, no es una vía de aceptación, es una vía Por de supuesto. obligar. Por eso que la señora, por supuesto, tiene que cambiarle los pañales, tiene que hacerle las colitas, porque dentro de la ideología y dentro de las leyes establecidas en Canadá, hacen que este señor reclame unos derechos que no son derechos, porque eso es otra situación, que nos están haciendo creer que hay unos derechos que no existen, que esos no son los derechos. Los únicos derechos que nosotros tenemos es libertad, el derecho a la libertad de expresión, estos que eran los fundamentales, ahora nos están sumando unos antiderechos, que lo que nos están arrimando es para mí va a haber una histeria colectiva, va a haber una situación bien candente, porque incluso este mismo personaje te quiere obligar a que tú lo llames por cierta situación, o sea, que tú lo llames con un Claro. pronombre adecuado a su realidad. Entonces el Estado te obliga, porque incluso ya existen, en Reino Unido existía la policía, había unas patrullas que estaban ellos habilitando para la situación de la ideología de género. Las estaban Claro. habilitando, iban pintadas de arcoíris y todo, y tú veías allá en Reino Unido están en ese trámite. No sé qué ha sucedido, pero ha habido una cierta resistencia, pero en Canadá no hay resistencia. En España no hay resistencia. En España se están implementando todas las medidas. Argentina no hay resistencia. Por eso que en el momento que tengamos que escapar, nos vamos para China, o nos vamos para Rusia, o nos vamos para Marte. Pero sí sucede, incluso hay un problema que no solamente con los que se autoidentifican o se creen que son transedad, esos son los transedad. También Claro. están los transespecies. También están Sí. los, o sea, hay una, los transhumanos. Sí, Están una también can. vi uno que se quería perro, entonces le ponían una cadena y lo sacaban a pasear. Eso está aquí. Y él recibe dinero del gobierno por esa Qué situación. sinvergüenzura, de Entonces, verdad. claro, Es algo de verdad al lado de los cabellos, o sea, porque yo puedo respetar que tú quieras ser árbol y ese es problema tuyo, o sea, de verdad, si tú estás loco, es tu asunto. Pero llevar esto a una legalización de que yo, o sea, yo te tengo que decir, hola árbol, ¿cómo estás? Pero tú no eres un ajá. árbol. Entonces, si no lo haces, el problema de no hacerlo es que el que sale multado eres tú. Claro, Y porque no lo estás reconociendo, tienes que reconocerlo además.
Y si Tienes recibes. que darle, o sea, aupar su locura. Porque vamos a lo real o a lo crudo, como habla uno a lo criollo. Estás loco, porque no te puedes sentir un árbol porque no eres un árbol, ni eres un perro, no eres un perro. Exacto, entonces el problema es que si reincides, vas preso tú. Entonces el que tiene el problema psicológico siempre va a quedar que de alguna u otra forma muchas personas en estos momentos ya se están aprovechando de todo eso. Hay personas que se aprovechan de, por ejemplo, de los baños. Vi una situación en una escuela, en, creo que se llama, en el propio Virginia, hay una escuela que en el Loudoun County, creo que se llama el donde un niño que se autodefine como niña, vamos a decir que violó a otra niña dentro de un baño unisex. Eso se formaron una, o sea, una protesta de los padres para sacar este tipo de leyes donde hay baños de niña y niño y que ponen un baño para los trajes, pero el que se crea niña también puede entrar el de las niñas y toda esta revuelta loca que tienen. Al niño lo expulsaron y lamentablemente se crearon protestas para que el niño, para proteger al niño que se cree niña. Entonces la niña que está violada lamentablemente no ha recibido justicia. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un pensamiento que de verdad, o sea, no, ya ni la justicia. Ya la justicia pasó a ser de una etapa donde era el cumplimiento sobre la verdad y todo esto, ya no. Ya la verdad sobre la justicia se acabó. Así que es, o estás con esto o no estás con esto. O sea, nosotros somos la resistencia. Por supuesto, no. Yo no voy a estar porque esto no es lógico, esto no es natural, esto no es biológico, esto no tiene nada que ver con la realidad. Y eso es lo que nos quieren montar a nosotros, que vivamos en un Pero, paraíso virtual. por supuesto, además que es aberrante porque es una forma, buscan todas las maneras de darle legalidad o reconocimiento a algo que no tiene sentido siquiera. Correcto. Y estás afectando a otras personas, porque finalmente yo respeto el que quiera ser del género que escoja, bien, yo eso lo respeto. Lo que no tienes o no debes es restregarle a todo el mundo lo que tú eres, porque yo soy heterosexual y yo no tengo una consigna para que todo el mundo sepa que yo soy heterosexual, o sea, es mi asunto. El problema es que quieren entonces, a través de estos niños que estamos formando nosotros, que traemos al mundo, se supone que a ser buenos hombres, buenas mujeres, a darle los valores, los principios de la familia, la unión, todo esto, el respeto. Y de repente un día se consiguen con que, bueno, puedes ser lo que quieras. Si te sientes, o sea, no necesito decirte ni ella, ni él, sino ella. O sea, son cosas que además son absurdas. No, y que desconfiguran toda la educación. Yo recuerdo que el lenguaje castellano, el inglés, son algo que antes eran algo intocable que se enseñaba bien. Entonces yo veo ahora que están desfigurando todo conforme a que a otras personas se sientan bien. Entonces, porque hay Claro. ciertas palabras que me ofenden, ciertas palabras que no van conmigo, yo tengo que desconfigurar. Tengo que obligar a las personas, porque el problema de aquí, porque muchos alegan de que, bueno, que el lenguaje sí, el lenguaje se ha ido modificando de forma espontánea. El problema Claro. de todo este rollo es que quieren modificarlo de forma obligatoria y así la gente no va a ir a accedérselo. Por eso le digo que se va a formar una histeria colectiva en donde los que no estamos de acuerdo, en contra de los que están de acuerdo, el problema de esto va a ser que no va a terminar para nada bien y esto está siendo alimentado por organismos supranacionales grandes que tienen la consigna dentro de sus agendas, dentro de sus cerebros, de que estamos Por sobrepoblados y a ellos no supuesto. les va a importar para nada lo que suceda con los seres humanos. Así es. Saludo por aquí a Laurita que se acaba de conectar para saludarnos, tan linda. Laurita, Yo tenemos por ahí otro programa pendiente. no veo los mensajes. Fíjate que yo no veo los mensajes, no Bueno, veo nada. no ves nada. No veo nada, quedó aquí yo. El último Lo mensaje que estoy pasa es que viendo tú aquí sabes que de.
A veces se queda como que colgado y uno lo va como moviendo y ahí vamos. Y ahí vamos. ¿Qué nos queda con respecto, para culminar un poco con este tema de la ONU, de esta violación de los niños, de este maltrato infantil, de este ataque psicológico? A nosotros que lo vemos desde el punto de aberración, me parece que esto es enfermo, me parece que esto es algo que tenemos que detener, tenemos que detenerlo ya, porque si dejamos que esto avance, vamos a perder el control de esto, se va a escapar de las manos y vamos a perder lo más preciado que tenemos, que es Bueno. el niño, su inocencia, esos valores, esa familia, ¿cómo se van a desarrollar las familias ahora si dejamos que esto crezca? Lamentablemente, bueno, este panorama fatal que se planteó en estos momentos, siempre hay una solución para todo, pero la solución tiene que depender de las individualidades. O sea, el que decida formar una familia, yo no sé si tú has visto esta conducta muy común donde los millennials se casan y para tener hijos tardan o no los tienen nunca. Fíjate cómo se ha desincentivado, o sea, no se incentiva la procreación. Por esto todo lo que estamos viviendo, no sé, que todo este mundo fatal, esta tierra que tiene que explotar, todo esto fatalista. Lo que yo, prácticamente, que es lo que yo discuto con mi esposa, es que, bueno, la juventud en estos momentos tiene que, desde el momento que ya cumplan 20, 21, 22 años, tienen que empezar, para mí, desde mi punto de vista, siempre estudiando, siempre trabajando, pero tienen que pensar en casarse, en formar familia, porque es la única Así forma de es. madurar. O sea, el matrimonio es lo único que garantiza madurar. Así hay un divorcio, así hay un divorcio después. Ese divorcio te va a enseñar, te va a hacer Claro. madurar, a dar un paso, porque tienes una responsabilidad. Ahorita se incentiva a los niños a no tener responsabilidades, a no procrear, a que todo se viva fácil, el dinero, el carro, la casa, los lujos. Y no se ha incentivado eso que se incentivaba antes. Mira, ¿cómo se va? Bueno, primero que a los hijos hay que enseñarles que los adultos son los adultos, los niños son los niños. Eso antes que uno, por lo menos yo respetaba mucho las conversaciones de adultos, eso tiene que volver de nuevo a la familia. Veo muchos niños que participan, veo muchos niños que están, no, al niño hay que separarlo, a los padres nunca ver a los hijos como amigos. Porque tú eres su padre. El problema de ser un amigo de tu hijo es que tu hijo va a ir en contra de lo que tú puedes demandarle, ¿me entiendes? Entre Claro. otras cosas. Por eso yo hablo de las individualidades. El que decidió tener su hijo también, bueno, trate de estar pendiente de lo de la escuela. Si no pueden inscribirlo en una escuela que sea buena o pública, que sea X, que sea Y, bueno, se les recomienda estar pendiente, asistir. Aquí hay aplicaciones en donde las maestras envían, hacen, están pendientes de los niños. Bueno, los míos están en una escuela católica. Puedo estar seguro de que allí todavía no ha llegado todo este tipo de ideologías y trato de estar Claro. pendiente para eso. Lo que hay es que estar nada más que detrás de los niños, como se hacía antes. Pero claro, lo que es la época que nos apresura a tener dos trabajos. Por ejemplo, mi esposo y yo tenemos que tener dos trabajos. Porque, Sí. bueno, queremos vivir bien, pues, y ya, eso. Y generalmente tenemos que hacernos las actividades de los niños entre los dos, porque tiene que haber una cooperación, no devengarle a los niños a un tercero que no sabes qué es lo que va a hacer con su mente, que es una esponja. Lo único que puede solucionarnos este problema es que los niños estén siempre vigilados hasta que tengan una edad de 13, 14, 15, empiecen a entender lo que es el mundo, y allí, por supuesto, hablar con los niños. Yo estoy esperando para poder introducirme. Ya yo a mi niña de 8 años, yo le hablé de lo que es una familia, le hablé qué es el sexo, le hablé de dónde vienen los niños. ¿Me entiendes? Eso tratando de hablarle con un lenguaje que ellos entiendan, para que ellos Por no supuesto. vayan, ¿me entiendes?, desprovistos de que estos son temas que están en la calle
y que yo prefiero que se hablen en casa, que ya se dejen los tabús en la casa con respecto a la educación sexual de los niños, porque eso se tiene que aprender en la casa. Eso no se tiene que aprender en la escuela. En la escuela te pueden deformar cualquier creencia cultural que tú tengas y que tú quieras explicar a los niños, y ya cuando tú le vayas a explicar, y ellos tienen una deformación en Por su supuesto. entendimiento de las cosas. Por eso es que los Por padres tienen supuesto. eso, hablar siempre con los niños en un tono padre e hijos, no amigos. Padres e hijos, y que los niños vayan entendiendo y que te tengan como una figura de respeto o una figura de autoridad, que eso tiene que existir, o sea, y eso es mentira, que los niños, eso también, yo no sé si Joana sigue por ahí, si estará de acuerdo conmigo, muchos psicólogos, Sí, yo Anita está por ahí, claro que sí, los está con nuevos nosotros. psicólogos de ahora empezaron a como que a darle rienda suelta a los niños, como que los niños son que entienden todo. Los niños pueden hacer esto, los niños pueden hacer aquello. Y esos son psicólogos que tú vas y en vez de ayudarte con el niño, lo que hacen es reafirmarle al niño cualquier tipo de travesura, cualquier tipo de locura. Y eso sucede. Por eso que yo me informo de los libros que esto que te estoy comentando, porque eso viene también de allí, porque ya los psicólogos se entregaron a una parte donde ya ni siquiera hacen, antes hacían terapias de conversión. Ahora no las hacen porque eso está prohibido, y bien hecho que estén prohibidas porque eran muy bruscas. Pero ahora hacen algo peor, que es la terapia de reafirmación. O sea, que si el niño viene con una idea en su cabeza, ellos, los psicólogos y los psiquiatras, lo reafirman porque ahora está por la ley, te lo pide. No, por eso es que hay que Claro. estar muy pendientes de lo que está sucediendo con la juventud hoy en día, porque, bueno, yo soy padre joven, pero estoy asustado, ¿me entiendes? Yo tengo dos. Yo estoy asustado y sin embargo tomo precauciones para que ellos vivan una niñez feliz. Eso es lo que uno tiene que procurar en los Sana. niños. Una niña sana. Sana, que vayan a ¿Cómo? jugar, que vayan a correr, que vayan a hacer travesuras, que se caigan, que se rompan, que hagan, bueno, si es posible, bullying, para que ellos sepan qué es el bullying, que le hagan bullying a ellos, para que sean fuertes de carácter, ¿me entiendes? No hay que a cada ratito estar con una, estar detrás de los niños, acobijándolos, ¿no? Y también tienen que ser fuertes de carácter, y eso lo hace, lamentablemente, cuando otras personas reaccionan de forma, lo que llaman el famoso bullying, y que ellos sepan cómo reaccionar, hablarles de ese tema del bullying también, porque tampoco es que nosotros vamos a crear un niño débil que no se enfrente a las situaciones cuando les toque, que ya eso es un tema que debería estar más que hablado de padres a hijos desde el momento que entran a la escuela, porque ahí es donde se ven todas esas Por situaciones. supuesto, por supuesto. Es un tema súper amplio, además. Podríamos pasar aquí solamente con eso todo el resto del programa. Sí, claro. Porque realmente es que son temas tan delicados, Esteban. Porque de verdad, finalmente estos niños que debemos, es nuestra obligación como padres proteger, como Correcto. adultos, resguardarlos de todo este tema enfermizo que han tratado de obligarnos a aceptar y que no debemos aceptar y que no vamos a aceptar. No, y Porque que nos impongan desde organizaciones que no tienen ni siquiera organizaciones que no tengan la moral de poder a nosotros dirigirnos, qué es lo que vamos a hacer nosotros con nuestros hijos. O sea, eso no se veía antes de este mundo globalizado, no se veía, no se veía. Mi abuelo, mi abuela, mi mamá, ellos no atendían, ellos atendían a la educación muchas veces brusca, porque yo entiendo también que la educación de antes era un poco agresiva o. Pero ellos no atendían a ningún organismo y nunca le iban a decir en la escuela que el niño ese va a hacer lo que él diga y ustedes se tienen que quedar callados. Para nada, eso no sirvió nunca. Eso se debe a partir de ahora del 2000, de los años 2000 en adelante, la nueva generación de todos estos muchachos que vienen ahora. Por supuesto. Esteban, mira, la ONU advirtió que más de 45 millones de personas se encuentran al borde de la hambruna tras la pandemia. Y los más vulnerables terminan siendo igual los niños, entonces, que hasta son vendidos por sus familiares porque no tienen cómo alimentar el resto. Esto Eso nos lleva sucede a... en Norcorea, principalmente sucede en Norcorea, y eso todos los días hay tráfico de niños, tráfico de niñas para prostitución infantil, y eso sucede en países latinoamericanos, eso sucede en Medio Oriente, y fíjate, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿A ellos les importa la hambruna del mundo? No, ellos lo que nos importa es sacar dinero para meterlo en burocracia. En estos días, uno de los directores, que también lo dije en uno de mis videos del programa especial para el hambre,
pidió a los multimillonarios, y en especial a Elon Musk, que vendiera 2% de sus acciones para que lo donara a ese organismo, porque con eso se iba a solucionar el hambre del mundo. ¿Tú crees que, o sea, en qué cabeza cabe de que un solo millonario vaya a acabar con el hambre del mundo? Es como que, bueno, no te enseño a pescar, te doy el pescado. O sea, es la misma filosofía. Y el tipo le responde: mira, si ustedes me demuestran que ese dinero va enteramente a que estas personas puedan tener comida, yo te doy el dinero, pero tú me tienes que dar las cuentas claras. Ahí donde, fíjate, Pero bueno, actualmente. el Vaticano podría hacerlo y no lo hace. Bueno, si vamos al Vaticano, es otra cuestión, que también están en una agenda igualitaria y una agenda capitalismo inclusivo. Eso lo estaba hablando yo con Joana una vez. Mira, capitalismo inclusivo, ¿qué es eso? No, señor, usted no tiene que meterse en problemas de capital, usted tiene que meterse en problemas de ver cómo redistribuyen bien los recursos que ustedes le bajan de la iglesia. No tiene que estar metiéndose en problemas económicos, políticos. Bueno, políticos puede ser, pero económicos, no. Vamos a cada quien en su puesto ordinario, y que actúen de manera complementaria. Bueno, imagínate que cuando yo leí eso, yo quedé así como que, como decir socialismo del siglo XXI. Lo mismo que me dijeran eso. Entonces, a mí hablarme del Vaticano es hablarme de otro organismo supranacional, totalmente. Finalmente, uno lee y observa ese tipo de cosas y dice, pero la iglesia, que es una institución, digamos, que representa tantas personas que en su fe, y que tú escuches cómo esta gente dice, pues sí, normal, incluyámoslo, porque ¿cuál es el problema? No, y gracias a Dios se está viendo una resistencia. O sea, lo que yo puedo decirle a las personas en estos momentos, que yo cuando estoy monitoreando este tipo de noticias, porque estas son las noticias que yo estoy en total monitoreo, es que está surgiendo una resistencia. No es que no es que el mundo se está llenando de toda esta maldad. Es que los que somos buenos estábamos callados y estamos pasivos, estamos tranquilos. Pero ya estamos empezando como que a empezar a alzar la voz, y ya nos estamos empezando a dar cuenta de lo que son las instituciones. Estamos empezando a elevar, y ellos lo saben. Ese es el miedo que ellos tienen, de que los de abajo se levanten porque se les cae la mesa, y se están levantando. Y Claro. eso es lo único que yo les puedo decir: mire, a través de estos lives, traten de compartir, traten de hacerle llegar el mensaje a la gente. Mire, aquí hay una opinión diferente a la que yo tengo, pero yo puedo compartirla, yo puedo hacer una complementar. Es verdad, es mentira, pero vamos a movilizarnos. Esto es un activismo que sí funciona, porque yo estoy en Reino Unido. Yo no sé dónde estás tú, Narda, pero lamentablemente, mientras no nos unamos en cadena por los Sí. mismos medios de ellos, no lo vamos a poder, ni siquiera para que sientan el miedo de que la gente sabe de quiénes son ellos, porque ellos creen que ocultando las cosas, haciéndolo ver como unas teorías de conspiración y silenciando, ellos están solucionando el problema. Lo que están es empeorándolo, Por desde mi punto de supuesto, vista. por supuesto. Y mirar hacia otro lado sabiendo que todas estas cosas están pasando. Ver el caso de la niña de 9 años que el padre la vendió en Afganistán para darle comida a sus resto de sus hijos. Además, mi primera pregunta para ese señor sería, señor, si usted no podía mantener a sus hijos, hubiese tenido uno solo, ¿por qué tuvo siete? Ah, bueno, es que ese es el O problema. seis, y ya La vendió de una, ya lleva dos, entonces no tenga hijos. Si Eso usted es no muy puede común. mantenerlo, no tenga hijos. Mira, yo te voy a hacer un caso más cercano, porque lo que pasa es que eso no sale tampoco en los medios locales, en los medios internacionales. Pero nosotros tenemos en Venezuela, esos son casos que se ven en Venezuela. En la parte del sur, en La Guajira es muy común la venta de niñas. Es muy común, y eso lo vi yo con mis propios ojos, como las niñas, las indígenas, venden a sus hijas a los ganaderos, bien sea, qué sé yo, a cualquier tipo de gente que venga, colombianos, extranjeros, etcétera, etcétera, dentro de Venezuela. Yo no sé con qué fin, pero lo que yo puedo asumir es que cuando tú tienes la venta de una niña, cuando tú vendes una niña, cuando tú vendes a un ser humano como objeto,
es para hacer algo que no es nada decoroso, es para un tráfico, es para hacer cualquier prostitución, cualquier cosa, ¿me entiendes? Y eso lo estamos viviendo en Venezuela. ¿Y tú crees que eso ha salido? No, eso lo viví yo, eso lo vi yo, y eso está ocurriendo en la frontera. Y eso es el problema que nosotros tenemos, que claro, sale muy lamentable los de Afganistán, pero también tiene que ver con la educación que reciben esta gente. Tienen más de 30 años en guerra. ¿Qué puedes tú pensar de que una persona en la montaña puede hacer? Si están viviendo en una situación donde no hay normalidad, nunca la hubo. Estos son personas que nunca fueron educadas, nunca. Allí es donde tiene que llegar la ONU, allí, a la educación de la Por gente. supuesto, No lo quieren por hacer, ¿por qué? Porque se supuesto. reparten el dinero en burocracia. Eso es todo lo de ellos, la burocracia. Crear oficinas de oficinas de oficinas para que cuando vayan al problema, lo que les llegue es $1 y empezaron con $100.000. Y lo que llega en ese trayecto es $1 al que tiene que ser beneficiado. Así funciona la burocracia de la ONU y de los estados también, para que la gente tenga entendimiento de lo que sucede. Es súper, súper doloroso, de verdad. Y lo que dices es cierto, o sea, sí, sí sucede, sucede creo que en todas partes. Este tráfico de niños y esta venta de niñas para actos, digamos, de pedofilia, unas niñas que están empezando a vivir, que no saben ni siquiera qué es lo que están haciendo con ellas. Ojo, Narda, y para la venta de órganos. Venta de órganos, porque por lo menos la prostitución es el menor de los males. Pero el problema es cuando la venta de órganos, que es muy común, es un mercado que es común en China. En China se venden órganos. ¿De dónde salen los órganos? Bueno, del vecino de al lado. Y vayan a ver ustedes quién es el vecino de al lado. Entonces, incluso aparte de la prostitución, que es lo menos que puede sufrir un niño, que no se lo deseo a nadie, pero la venta de órganos, que es algo que de verdad nadie le. Tú no viste, no, tú no has visto noticia de eso. Y eso es una realidad que viven allá. Ah, pero ¿qué pasa? China paga a estas organizaciones, China, violadoras de derechos humanos, China, tiene campos de concentración. No pasa nada porque tienen el dinero. Y ya Estados Unidos se les hincó porque ellos son los que manejan el dinero, que eran los policías del mundo, que eran los que nos iban a proteger. Bueno, ya eso se acabó. Si la gente no toma eso ya individualmente, no lo vamos a acabar, no vamos a darle exposición. Es lo que nosotros queremos. Por supuesto, es grave, esto es grave, esto es algo que realmente tenemos que difundir y hacer ruido. Porque es que realmente buscan todas las formas y las maneras de callarnos, de que no hablemos, de que no digamos, que no levantemos la voz. Pero realmente esto es alarmante. Esto es algo que hay que detener. Esto va todo de la mano. Correcto. Entre el abuso de los niños hasta su venta, ese maltrato infantil que está realmente desbordado. Es algo. Dios mío, que no sé ni qué palabras utilizar Da para miedo. decirte el sí, porque tú dices, Dios, pero ¿en manos de quién estamos? ¿Quiénes son los que nos gobiernan? ¿Quiénes son estas personas que en vez de buscar protegernos, buscan dañarnos y beneficiarse adicional a eso? Es la función Porque. principal de un gobierno. Esa es la función. La función no es que te digan qué pronombres decirle a alguien, no. Es proteger al ciudadano. Por eso se necesitan países con fronteras para delimitar qué es lo que protege cierta jurisdicción. Por eso que nosotros teníamos un orden que no era perfecto. Yo entiendo que habían problemas en los países, yo entiendo que hay muchas situaciones que no son tolerables, pero estábamos en vías de llegar a un consenso, pero no que nos tumbaran todo el sistema y nos dijeran, bueno, ya los niños no son niños, ya los niños son adultos, pueden entender todo, pueden hacer esto y ellos les va la ideología de género desde el tercer grado y les va esto desde el segundo, la educación sexual desde el primero. Eso sucede, vuelvo y repito, en Argentina les enseñan con cuestiones estas prótesis de órganos sexuales masculinos, cuestiones de educación sexual a los niños de 6, 5 años. Eso sucede en Argentina. ¿Y tú has visto un escándalo por eso? No, porque los medios de comunicación y las redes sociales están en complicidad con esa cochinada. Están en complicidad con esa cochinada. Por más allá de que nosotros seamos adultos y por más allá de que nosotros tengamos una vida de adulto, a los niños se les está dando una vida que, o sea, se les está
inculcando una situación que no es de su edad y que es difícil de comprender a esas edades que son, ellos Por absorben todo. supuesto. Y Por ya tú, supuesto. bueno. Esteban, empieza el contador a decirme que nos quedan segundos, así Sí. que voy a colgar este y vuelvo. Así que te espero Yo, de regreso. okay, dale, ve. ¿Sí? Sí. Volvimos. Sí, tú sabes que aquí nos limitan el Volvimos. tiempo. Aquí Perfecto. cuando pasa una hora ya dicen cortemos, pero nosotros cortamos y seguimos. Por lo menos para hacer una buena conclusión y cerrar. Es triste, es muy doloroso, es angustiante realmente toda esta situación. A mí me afecta emocionalmente eso, me toca mucho porque yo soy madre. Mi hijo ya es un adulto y espero que en algún momento él pueda tener hijos, traerlos a este mundo que a veces parece que no es el indicado, que se está convirtiendo en el mundo equivocado. Está en nosotros detenerlo, está en nosotros cambiar esto, en parar esto. Evidentemente esto es un pulpo gigante, es un monstruo enorme. Donde se maneja todo esto del nuevo orden mundial y de toda esta basura que quieren manejar y dirigir el mundo. Nos empiezan a controlar, a manipular, a movernos como fichas. Y adicional a Correcto. eso, entonces utilizan a nuestros niños para sus más bajos instintos. Correcto. Correcto. En muchas situaciones, a los niños no solamente se les utiliza de forma adoctrinante, o sea, que los adoctrinan en la escuela. Eso es un tema que estábamos hablando Laura y yo, como a los niños, y eso no es ahorita, eso no es que, ay, el nuevo orden mundial, los órdenes mundiales siempre han existido, incluso a la gente tiene que ya dejar de llamarlo nuevo orden mundial y llamarlo Agenda 2030, porque siempre ha existido un nuevo orden, cuando cayó el muro de Berlín, cuando lo derribaron, perdón, derribaron el muro de Berlín, ahí se estableció un nuevo orden, o sea, se juntaron las dos Alemanias y se cambió el mapa político. Allí hay un nuevo orden, ¿me entiendes? Que, por cierto, cumple 32 años hoy de que tumbaron ese muro, porque allí es donde uno tiene, es la mejor analogía que uno puede hacer. El muro no se cayó, al muro lo derribaron. Entonces, ¿quiénes son los que tenemos que derribar este Nosotros. muro progresista? Somos nosotros y somos los padres. Muchas veces vamos a ser los padres los que vamos a derribar este muro progresista. ¿Por qué? Porque si los padres no toman asuntos, no toman cartas en el asunto, lamentablemente vamos a perder una generación. Y para recuperar una generación se tiene que pasar dos. ¿Entiendes? Y eso es lo que decía Ronald Reagan, que siempre la libertad estaba por perderse una generación. Y eso es lo que nosotros tenemos que inculcar a la gente, la responsabilidad, y que no decirles, miren, esto está todo mal, fatal. No. Aquí lo que hay que decirle a la gente, señores, hay que tomar cartas en el asunto, hay que ser responsable. La libertad con responsabilidad para que los niños la puedan entender, que ahí es donde, o sea, a los niños se les está enseñando mucha, vamos a llamarlo por su Sí. nombre, mucha estupidez. A los niños hay que volver a los tiempos donde se les enseñaba carácter, ¿me entiendes? Allí, ya eso de que mamitear un niño, ay, pobrecito, ven acá, no me lo toquen, no me lo miren. No, hay que el niño tiene que formar carácter, sea niña o sea niño, porque aquí no se tiene que distinguir entre los géneros, porque ya esa barrera la derribamos hace Claro. tiempo, hace años la derribamos. Ya no tenemos que estar en eso de que, bueno, porque ella es niña hace esto, porque él es niño hace esto. No, eso sí era algo
de repente fue algo que fue dañino en una generación que, bueno, ya tuvimos que derribar eso. El niño lava platos, el niño lava ropa, la niña lava carros, la niña hace actividades del hogar también. Y eso es ahí donde los padres tienen que estar pendientes y tienen que estar con lo que leen, con lo que ven. No se confíen en los El parental problema control, los controles finalmente es parentales. que ellos le estamos dando, nosotros como adultos, como padres, de manera, no sé si utilizar la palabra irresponsables, quizás sí, todo este aparataje de la tecnología y todo lo que brinda. Entonces, cuando tú le entregas a un niño de 5 años un celular inteligente, donde él tiene internet, donde puede entrar y acceder a un montón de cosas, sin control, la responsabilidad pasa a ser tuya, porque ¿cómo lo limitas? ¿Cómo Correcto. lo controlas? ¿Cómo haces para que él no entre, por ejemplo, ese TikTok? Yo no sé, nunca he entrado a ver cómo es eso, pero lo veo mucho en Instagram que suben videos y se puede, es que hay de todo. Y según tú vayas viendo, el algoritmo te va lanzando nuevamente de lo que estás buscando. Entonces, Exacto. nosotros fuimos criados sin internet, nosotros crecimos sin internet, pero yo por lo menos, no sé tú, pero yo sí. Nosotros, los juegos eran de calle, la era, el escondite, Correcto. Por eso jugábamos pelota, yo invito jugábamos, a pero los padres. eran juegos, jugaba con las Barbie, jugaba, pero la tecnología era otra Porque tú cosa. también, fíjate, ¿no? Y esto es un plan también, mucha gente dice, o sea, que muchas veces que uno la piensa mucho y cree la gente que es una conspiración horrible. Pero, ¿qué sucedía cuando tú salías a jugar con los demás niños? Tú tenías interacción con personal, podías tocar a un niño, tú podías hablar de frente con un niño. La tecnología, y eso lo hemos Sí. dicho muchas veces, deshumaniza. La tecnología hace que tú seas dependiente. Si a un adulto afecta la tecnología, o sea, tú no tienes que, imagínate los niños. Yo, gracias a Dios, mi esposa aleja todo aparato electrónico de mis hijos. ¿Okay? Cometí el error de una vez comprarle una tablet de esas de juego y mi esposa lo que hizo fue, miren, deme acá esto y lo guardó. Porque eso es una experiencia, porque uno aprende, va aprendiendo en la marcha y dice, tienes razón. Vamos a dejarlos allí. Y ahora ellos, ¿qué es lo que hacen? Es la interacción. Ellos no pueden vivir, claro, son dos, pero ellos prácticamente son felices cuando van a la escuela. ¿Por qué? Porque van a tener interacción con los niños, van a jugar con los niños. Entonces, todos los días mis niños me cuentan un cuento de que conocieron a alguien nuevo, de que eso se Esteban, está perdiendo ya los pero niños, nos encerraron dos, están casi 2 años. dedicados a la pantalla. Y entonces ahí es Allí. donde hemos, Está el detalle, por eso es donde, que no, me donde llaman nosotros hemos ido conspiranoico. perdiendo el contacto con el otro. Este tema de no te puedo Exacto. abrazar, no te puedo besar, no te puedo tocar, no te puedo hablar, no te puedo ver. Correcto, correcto. Y es muy importante la naturaleza. Otra cosa muy importante que yo veo de padres responsables que llevan a los niños, por ejemplo, a mí me gusta llevar a los niños para un parque que está aquí. Yo no tengo que gastar millones de euros Claro. aquí porque llevo a mis niños aquí. No, ahí está un parque y ellos que vengan y se caen, bueno, que se caen, que se den golpes. Antes le llamaban a eso, que una teoría totalmente absurda, los golpes del crecimiento, me decía mi abuela. Mira, te diste, ah, te fracturaste, eso es un golpe de crecer. Y es verdad, o sea, es verdad en el sentido de como ya lo decía, bueno, porque estás jugando, estás interactuando, tienes que por lo menos llevarte, o sea, la parte mala de todo esto, que vas a Claro. llevar Que cuando contacto aprendes a físico. manejar bicicleta te Es puedes lo caer varias veces importante. hasta que Yo, agarras ya aprendes el equilibrio. exacto. Y ahí el niño aprende de habilidades cognitivas, el niño aprende, y yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo no soy maestro, que eso son cuestiones que estudian los maestros, eso yo lo tengo, yo lo sé porque, claro, eso es la pura experiencia propia, no lo sé todo, pero sé que a los niños no hay que darles esa rienda suelta que ahorita todos tienen, todos los niños en el mundo, tú te pones a ver, hay pocos padres que le tienen seguimiento a lo que sucede con sus hijos, hay. Bueno, hablo poco padre para no generalizar, ¿no? Pero
es muy importante que esta batalla, la batalla cultural, la ganan son los padres. La batalla cultural no la va a ganar ni Agustín Laje, la batalla cultural no la va a ganar ni Miklos Lukács, no la va a ganar tantas personas que son bien, son filósofos, son personas que son estudiadas. Ellos nos dan las herramientas, pero ya nosotros teniendo las herramientas somos nosotros las que la vamos a ganar. No lo van a ganar son ellos, porque ellos son los que están exponiendo una situación que es totalmente verídica y que solamente la subsanan son los padres, más nadie. No hay más nadie en este mundo que pueda subsanar lo que está viviendo la locura de este mundo en estos momentos. Y que vemos cada día los niños, eso, más aislados, más apartados porque están metidos, sumidos en un juego, en un celular, no comparten. Y la familia igualmente se va, cada quien metiendo en un teléfono, lo hemos visto, nosotros hacemos reuniones familiares y casi que todo el mundo aparta el celular porque es hora de hablar. Y nos vamos a contar cosas, y nos vamos a reír, y vamos a pasar un rato agradable fuera del teléfono. Porque realmente toda esta tecnología nos arropó a nosotros también como adultos. No, y tú te pones a ver cuando la familia, por ejemplo, el núcleo familiar, que también, por lo menos desde mi punto de vista responsable, cuando nosotros salimos a desayunar, por ejemplo, yo puedo observar en los propios loncherías o en los restaurantes que muchas madres, para evitar que el niño grite, para que evitar que el niño... ¿Qué es lo primero que le dan? Le dan una tablet. Toma. En McDonald's, tú los niños... bueno, pero fíjate, aquí los McDonald's tienen tablets. Aquí los McDonald's tienen las mesas con tablets. Entonces me llaman conspiranoico. No, no es conspiración. Es eso. Es tratar de hacer un ser humano, primero, deshumanizado, segundo, sin sentimiento, tercero, que dependa exclusivamente del gobierno, porque es un ser humano que nace bajo el miedo. Por eso yo hablo de que los niños tienen que enfrentar sus propios riesgos, para que, claro, unos riesgos de que no se vayan a maltratar tampoco, sino unos riesgos los que uno enfrentó. Yo me fracturé la mano, yo me fracturé jugando fútbol, yo me fracturé, me golpeé la cabeza, ¿me entiendes? Claro. Esas son cosas que suceden en los niños, y a los niños hay que decirle, bueno, eso sucede, tú no puedes estar exento de eso, tú no tienes una patente, una coraza donde tú no te vas a golpear nunca. Entonces, ya eso, por lo menos mis niños lo entienden, ¿entiendes? Ahora, ¿qué sucederá cuando los padres sobreprotectores, que es otra situación que tenemos que también no eliminar, sino que tratar de educar a los padres que tienen miedo del mundo que estamos viviendo? Porque es verdad, porque eso no es mentira. El mundo que estamos viviendo es peligrosísimo, pero con una buena educación, con un padre que tenga confianza, para mí, que lo he vivido, que lo he visto, nos enrumbaría a recuperar una generación adelante, porque ya la que viene atrás, lamentablemente, bueno, hay que empezar a componer ciertas cosas allí, y mientras tengamos a esta gente, organismos como la ONU, los estados y las tecnologías, las redes sociales principalmente, porque no es la tecnología, yo no estoy en contra de la tecnología, ojo, yo soy un fiel admirador de la tecnología, pero el problema es el contexto político, el contexto cultural y el contexto virtual en que nos quieren someter. Eso, esos son los tres contextos que nosotros tenemos que empezar enfocándonos. Por supuesto, por lo de las controlar. Definitivamente, adicional a esto, vemos que los medios de comunicación, que son tan importantes, te van enfatizando en esto y te lo van como recalcando y te van llevando y te van llevando. O sea, ellos te venden todo esto que hemos hablado, los medios de comunicación son parte de todo esto. Y tú dices, no puedes, mira, porque yo te digo, hay gente que financia. Todas estas series que últimamente siempre hay un transgénero, hay una niña que no sabe si es niña, si es niño, si qué es, no se reconoce, siempre va a haber una pareja homosexual de jóvenes, es algo impresionante. Obligado. Ya yo les, incluso ya, porque ya yo es les que lo vas a ver en todos, en todas, que tienen siempre que haber hay un personaje en las series que tiene la tendencia, que no sabe si es binario, es... Porque, entonces, la exposición, ahí es donde por eso yo hablo de los padres, o sea, la exposición que los niños, porque siempre van a tener la exposición, eso no lo vas a poder evitar nunca.
pero la exposición que tú tengas y la comunicación que tú tengas con el niño, porque ya ahorita mi hija sabe que entre hembra y hembra no tienen niño, entre el varón y varón no hay niño, o sea, biología pura. Pero si las dos niñas quieren tener un niño, lo pueden tener, pero los dos varones no lo pueden tener. O sea, ella ya reconoce todo este, pero ella dice, no, pero yo prefiero tener un novio, porque yo con mi novio voy a tener a mi hijo. O sea, son cosas que los niños tienen que, y eso no es homofobia, eso no es transfobia, no es nada de eso. Es biología, son hechos, y hay que traer a los niños A de la ese mundo realidad. que nos los quieren llevar a la realidad, porque van a sufrir menos. Imagínate tú que un día el señor este que hablamos en el primer live Ah, despierte de ese sueño de que es un perro. ¿Cómo se va a topar con la realidad? La realidad es dura, la vida es dura, y eso hay que enseñárselo a los niños. La vida no es fácil, la vida es dura y hay que llevar golpes y golpes y golpes, pero también hay felicidad, pero también hay cosas que uno lo claro. recompensa y uno se siente alegre. Eso hay que enseñárselo a los niños, porque ahorita le quieren enseñar que la vida es mala y que ellos son los que van a solucionar la vida a través de las cuestiones que ellos quieran Por implementar. supuesto, por supuesto que Eso no sí. es así. Y eso lo dijo Jordan Peterson. Eso no lo digo yo, no lo tomen por mí. Vayan a la página de Jordan Peterson y ustedes ven todos los consejos que da Jordan Peterson, que es uno de los mejores psicólogos que hay ahorita en el mundo, que te dice, la vida es dura. Tú no puedes enseñarle a nadie que la vida va a ser fácil por nada. Tú tienes que pararte derecho y enfrentar la vida, que lo que viene es piedra. Pero mientras tú estés parado y vayas hacia adelante, el dolor cada vez que tú avances va a ser cada vez Claro, menos. no, no es una ¿No? vida de sufrimiento, pero sí, evidentemente, vas a pasar por cosas y tienes que Eso. estar preparado para ellas. Y Eso. saber que te puedes caer y te vas a volver a levantar y Eso vas a mismo. seguir adelante. Y exactamente. Y eso hay Porque que enseñárselo a entonces los niños, hay un punto a donde los niños. empiezas a hacer la información que le pasas a los niños, esa educación que le estás dando, de repente los enseñas a que si fracasaste hoy ya no vas a servir para nada. Y la vida no es eso. La vida está llena No, no, de no, no. éxitos y fracasos. Y los fracasos te van haciendo más exitoso en el siguiente paso, porque es lo que te enseña finalmente. Hablando de eso, ¿no? Que eso es una de las cosas que parte de las experiencias y esto. Yo una vez con mi niña, que es la que es más grande, yo le dije, todos los días yo le pregunto en la escuela, ¿en qué te equivocaste? Cuando me dice nada, yo le digo, mami, perdiste el día. ¿Cómo que perdí el día? Sí, porque tú aprendes más de tus errores que de tus aciertos. Es muy bonito felicitar a la gente porque acierta, porque eso es bueno. Pero si tú le dices al niño cuando está pequeño, ya tú empiezas a decirle que de los errores puede aprender y de ese error ser mejor, ya tú estás condicionando al niño, desde mi punto de vista, a que ellos tienen que aprender a equivocarse y que no Claro. tienen que tener miedo a seguir hacia adelante. Y eso lo aprendí yo de una psicóloga que entrevistó a este propio doctor, psicólogo, Jordan Peterson, y lo decía bien claro, o sea, los errores forman parte de la vida y no hay que hacer un sacrilegio a la persona porque cometió algún error. Si siempre los errores pasan, tú Claro. aprendes y sigues. Entonces, eso es lo que no enseñan en eso es lo que no enseñan en la escuela. En la escuela te enseñan a ser acertado. Y te felicitan por ser acertado y te castigan por equivocarte, cuando no debería ser así. En la escuela deberían es educarte en el sentido de que los errores sean parte de tu enseñanza y Claro. no castigarlos, porque eso lo aprendí yo tarde, Bueno, parte de la lamentablemente. vida, finalmente. Parte de la vida. Para culminar un poco, ir cerrando, hablemos de una última cosita y es la campaña progresista venezolana a favor del aborto. Es algo como que, mira, o sea, de verdad no sé. Yo sé que tú te vas a tapar la cara, pero háblame. Cuéntame, dime. Bueno, te voy a dar. Yo había tratado desde hace días, te lo voy a dar como primicia. Lo que pasa es que no me salen, de verdad, nada, no me salen las palabras. Porque ya esto es un tema que ya tiene sus argumentos. O sea, nosotros en Venezuela no le vamos a dar un argumento diferente.
ya en Venezuela existen casi siempre las mismas estadísticas que existen en otros países. Que si por violación, que si por incesto, que si por lo otro, que si por lo otro. Las estadísticas generalmente son las mismas. Que lo que se quiere llevar a Venezuela es un producto importado, porque lamentablemente nosotros, y lo hablo como idiosincrasia, queremos exportar las cosas que vienen del norte. Y generalmente exportamos todo lo malo. ¿Y quiénes son los que importan toda esta situación? Lo que llamamos el este de Caracas, vamos a llamarlo así, lo que son las personas que tienen dinero en Caracas, que tienen acceso a los medios de comunicación y que a través de los medios de comunicación pueden empezar a difundir ese mensaje. Ahora, ¿quiénes son los nuevos ricos? Los nuevos ricos en Venezuela son la clase chavista, la clase enchufada, la oposición, los medios progresistas. Lamentablemente Soros entró en Venezuela desde hace tiempo, y eso es lo que estoy tratando de decir, o sea, lo que es la parte de la ideología de género en Venezuela había entrado desde hace tiempo. ¿Cómo entró? Entró de forma comunicacional. Soros ya, y estoy hablando solamente de la parte de Soros, no nos vamos a meter con lo del FAMPLAN, que eso ya también estaba en Venezuela, que son las clínicas de reproducción, que son lo que llaman ellos. Bajo la cortina de reproducción se esconde ese asesinato. Solamente Soros, a través de la parte comunicacional, financió todo lo que es algo que se llama Plop Content, que es una serie de artistas, comunicadores, que residen en Venezuela y que les dio más de $500,000, y por allí pasó de largo, para que empezaran a comunicar estas ideas progres, para que empezaran a meter la ideología de género por debajo. Porque esto no es casualidad lo que tú estás viendo hace unos meses atrás con el orgullo y todo esto. Ya esto se venía cocinando por debajo de la mesa, solamente floreció en un momento que la tiranía dio luz verde con la nueva asamblea para que se empezaran a meter las nuevas leyes. Eso es todo. Pero ya venía cocinándose. Soros financió con $500,000 a Plop Content, que es dueño del chigüire bipolar, que es dueño de un poco de fíjate, un poco de podcast, un poco de gente comediante, un poco, incluso tiene relación con el dueño de la patilla, con el hijo del dueño de la patilla, que es Ravel y Graciani, que son los que, y ahí está en la página, lo que no he querido escribir, porque sencillamente no sé qué puedo aportar, de verdad, en mi sección del The Freedom Post, no sé qué podría aportar con esa información, claro, que ya se sabe. Pero eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Lo de la parte de la interrupción del embarazo para evitar de que nos vayan a cortar, ya eso estaba puesto desde el año 2015, cuando la primera diputada transgénero entró al Palacio Legislativo. ¿Quién es ella? Tamara Adrián. Tamara Adrián es el contacto de las agendas progresistas en el exterior con la Asamblea Nacional y Voluntad Popular. Que grabe esto, Johanna, que están en la en vivo, para que empiece, porque solo tengo yo un podcast del año pasado, cuando conversé con un invitado que me lo planteó clarito y me enseñó las páginas web, me enseñó lo que ellos dicen que está siendo financiado. Lo que necesitaban era el empujoncito de decir, aquí se despenaliza y aquí vamos a entrar, porque esto es un negocio. Esto no tiene nada que ver con el derecho a decidir, porque si vamos a decir lo del derecho a decidir, no hay problema, ok, apartamos esa discusión. Esto es un negocio, y esto tiene que ver mucho con la industria farmacéutica, esto tiene que ver mucho con muchas industrias, y Venezuela es un país fértil porque hay pobreza. La pobreza es un indicativo de que es material fértil para este tipo de clínicas. ¿Quiénes son los que acuden más a este tipo de clínicas? Por lo menos el registro estadístico que tenemos en Estados Unidos, los barrios, claro, donde tienen poco poder adquisitivo y lo usan como método anticonceptivo. Ya este tipo de métodos anticonceptivos en Estados Unidos, claro, te dicen, ¿no?, que ese es su derecho, pero ya van, mira, o sea, entró por la, claro, por la puerta pequeña y ya lo van ampliando. ¿Por qué? Porque antes era con con 3 semanas, después las 4 semanas, después las 12, ya en estos momentos hay estados en Estados Unidos que tú puedes desmembrar a un bebé 5 minutos antes de salir del útero. O sea, el niño, lo que se llama aborto tardío,
el niño, antes de salir de la vagina, puede ser desmembrado dentro de la vagina y todavía, según ellos, no es un ser humano. Ese es el problema de aperturar la ventana de esa forma. Ese es el problema, porque no es la despenalización, porque se van a establecer reglas, ¿no? Que hasta la tercera semana, ¿no? Porque hay un caso en Guárico que tuvo que hacérselo a las 6. Bueno, ok. No, que tuvo un caso, llegará el momento que no, que tuvo un caso que a los 9 meses tuvo que, porque bueno, no lo quiso, no quiso ser mamá, pues Por ya, supuesto. cuando ya de hecho es mamá. Entonces, esa es la discusión que tú no puedes llevarle a Claro. ellos porque no lo van a ver como un negocio. Lo están viendo como, ay, yo tengo un derecho, yo tengo esto, yo tengo aquello. Y ataca, y como siempre, todo como todo progresista, ataca el final del problema, no ataca el principio, porque el principio del problema, que es la educación, es mucho más difícil para ellos, porque eso devenga de que tengan que hacer un plan. Para ellos es Por mucho más supuesto. fácil ponerle la solución, Ponerle, la decirle salida a estas fácil muchachas, mire, es mejor a esta cuidarse muchacha. que abortar. Eso. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Venezuela? Como cereza del pastel, de que prefieren introducir todas estas clínicas abortivas. Ya, no van a tardar 2 años, olvídate de eso, no van a tardar cuando ya empiecen, porque eso son franquicias que vienen del exterior, que van a hacer lo suyo. ¿Quiénes son los que se van a beneficiar de esas clínicas abortivas? Las muchachas, no, porque eso va a haber un negocio dentro de esas clínicas, porque te dicen de reproducción, porque, bueno, tú sabes, para no decir de una vez, pero ese negocio, los negocios de los fetos, allí los va a llevar es Pero la tiranía imagínate chavista. que ellos empezaron ¿Quién a va a hacer una cobrar? campaña de embarázate y te doy, no sé cuánto era en ese momento, 500 bolívares, algo así, por cada niño. Y tú, eso creo que fue ¿Eso hace fue hace como cuánto? 5 ¿Cuánto años, tiempo fue no sé, eso? por ahí. Eso fue 2013, cuando hace un poco Maduro más, entró en claro, la presidencia. como Pero 8, 9 años. ¿qué pasó? Bueno, recuerda que la agenda eugenésica entró en efecto en el 2015. Y ahí las Claro, redes 6 años. internas de ideologías de estas progresistas empezaron a actuar, más o menos. Entonces ya a ellos no les convenía porque eso es lo que trajo el reporte de Kissinger. Por eso es que en Estados Unidos se ven estas agendas así, que bueno, las niñas, y yo los veo en el TikTok, hablando de las tecnologías, veo niñas diciendo que están embarazadas, ah, pero vieron estos días que dijo, lo voy a poner Ángel, porque en eso se va a Claro. convertir, así, en un video, o sea, sin escrúpulos. Eso hace una sociedad secularizada, que ya tú no tienes miedo de asesinar, ya tú no tienes miedo, pero si sí tienes miedo de morirte, porque resulta, pasa y acontece que ya tú no tienes la meta con lo que te comenté en el primer live, esa secularización de la sociedad que llevó a que el hombre dependiera del Estado y que el Estado, como ser plenipotenciario, es el que nos va a suministrar todos los Sí, bienes claro. que, según ellos, Así necesitamos es. como seres humanos, Eso es cuando súper no es grave así. porque te digo que inmediatamente me llegó eso a mi recuerdo, que ellos sacaban esa campaña de madres primerizas, por cada hijo que tengas te vamos a dar 5.000. Y yo decía, pero ¿cómo ya va? Pero Y estás eso, y incitando a eso, estas mujeres que además no tienen la cultura. No claro. tienen la educación porque no son personas de muy bajos recursos que van a salir embarazadas para que les den Correcto. 5.000, Y que pero después, ¿qué vas a y hacer ahí con donde el niño? Te nosotros. lo vas a comer. Porque luego, ¿qué vas a Eso. hacer? Porque ellos atacan es el final del problema, que el final del problema es eso, allí. O sea, atacan allí, no atacan el principio, que es la educación, porque no les conviene. Siempre han Sí. utilizado la ignorancia de la ciudadanía a su favor, y eso es lo que la persona no ha visto. O sea, cuando te hablan de que el derecho, los derechos a decidir, los derechos por ejemplo, se viene ahorita una ley de matrimonio igualitario a Venezuela. ¿Qué me importa, qué no me importa? Bueno, yo te digo una cosa, o sea, matrimonio es de la matriz, llámenlo como les dé la gana, pero no hay que seguir como que dándole rosca a la imaginación de las personas, porque lamentablemente Por te van a supuesto. desconfigurar la realidad de la sociedad. Y al perder la realidad de la sociedad, perdemos todo. O sea, que ya no podamos ejercer ni siquiera la justicia, ni siquiera las leyes que las podamos ejercer, ya eso es pérdida total de una cultura. Ya Venezuela estábamos en ese tránsito, pero el problema de Venezuela era que no habían entrado en la parte cultural, que ya lo están haciendo.
Y bueno, y como noticia, todos los partidos, todos están en A ese ver quién tránsito. Es gana más, están más. compitiendo por ver quién es más progresista, A ver quién es más quién es más chavista que el otro, progresista que el otro. diría yo. Allí está el problema. A ver quién ¿Quién se es lleva más la progresista? batuta de la revolución del Exacto. 2021. Definitivamente, definitivamente. Correcto. Venezuela necesita un cambio total y a veces Madre, yo, como dice Joana, sí, Joana me dice, vamos demolió a ahorita, por comprarnos una favor, isla, cómprame una isla y una isla, vayámonos. Sí, de verdad que a veces provoca, porque es muy, es frustrante ver cómo no puedes hacer nada para detener toda ajá, esta ola de locos que manejan el poder. correcto. Y ofendidos y víctimas, o sea, lo que quieren Por es crear son supuesto. ofendidos, víctimas. Eso, ahí es el problema. Ese es el problema que tiene la sociedad, que no hay personas que tomen su responsabilidad individual y su libertad individual con responsabilidad para Por poder asumir supuesto. los retos de la sociedad. Cuando tú te victimizas, a ti, mira, tú te victimizas y a ti te va a deber todo el mundo. O sea, por el hecho de, yo me victimizo aquí, y yo digo, bueno, a mí me deben porque soy latino, porque soy exiliado, porque soy esto. Lamentablemente así no se maneja la sociedad, una sociedad pujante, que es lo que están haciendo los países de Oriente, y hay que poner ojo con lo que está haciendo Rusia y China. Nos arropan y ahí perdemos, bueno, por lo menos, bueno, fíjate que perdemos hasta la forma de escribir, porque ellos ni siquiera escriben en nuestro alfabeto. Si ellos nos arropan, llegará un momento que vamos a tener que aprender chino, que vamos a tener que Y aprender adiós al ruso, y español. yo creo que yo no deseo eso, yo no. Sí, señor. Sí, Definitivamente señor. es muy Entonces, bueno. fuerte, son temas súper fuertes, súper. Podríamos pasar pues horas discutiendo sobre esta situación que se Extenso, sí. vive con relación a lo que mencionábamos ahorita de Venezuela. Es asombroso que adicional a todo, como si no nos faltaran más cosas, ponga claro, coloquen también esto y Surreal. hagan de esto un negocio con la vida de estas niñas que, si te pones a ver, terminan siendo tontas porque no tienen ni siquiera la capacidad intelectual para pensar, aunque sea un poquito, y decir, pero ya va, no voy a ser embarazada porque el gobierno me dé 5.000, pero porque después ya no tengo cómo mantener a ese muchachito. Y tú sabes que es lamentable que se dé esa situación en ese entonces, me acuerdo yo me acuerdo de eso, que te pagaban por los niños, y que ahora se Para dé que los una abortes. situación a la inversa, o sea, que te paguen para que esté eso. Ahí es donde yo La tengo más miedo, publicidad va a ser porque esa. como No nosotros te quepa sabemos, la nosotros menor creamos duda. O sea, el un chavismo es tan negocio, asqueroso y tan con desfasado de eso. la vida que lo va a hacer de esa manera, descaradamente, porque ellos nunca andan por las ramas, ellos Correcto. son directos. Si usted se quiere deshacer de su barriga, eso De no es eso es un ser correcto. vivo, venga acá que nosotros se lo sacamos. Sí, Es más, señor. yo No creo que importa les los meses, no pagarán importa para que los nada. mantengan Así lo es. más que puedan para ellos poder extraerlo luego y sacarle fruto a esos bebés. Tú sabes que hay estos días leí un artículo que entre más, o sea, los fetos, ¿no? Entre más tiempo tenga gestándose, es un precio distinto. Tómate esa. O sea, ahí y de ese mundo te puedo encontrar muchas cosas. Voy a colocar en estos días, voy a colocar en mis redes, Claro. lo que no puedo colocar el video completo, pero sí voy a colocar los primeros 15 segundos de cómo es un niño cuando lo extraen. Para que tú veas eso, tú quedas así como que eso sucede, sí sucede. Así tal cual. Cuando ya el niño ya vaya más tiempo gestándose. Que ese es el problema, que si nosotros le enseñáramos este tipo de videos a una mujer que está en estado, o por el contrario, se le enseñara los latidos, se le enseñara los latidos del bebé, no sucediera. Pero lamentablemente cada estado en estos momentos actúa de la manera más Por conveniente supuesto. al mejor postor. Y nosotros en Venezuela estamos apostando más a la Agenda 2030 que a cualquier otra agenda. O sea, Así olvídense de es cualquier otra cosa. lamentable, pero es la realidad. Esteban, súper honrada de tenerte aquí, súper feliz, espero que sea el primero de muchos.
que podamos volvernos a reunir y conversar. No, Estos claro, temas nada. son súper importantes, difundirlos, hacer eco de todo esto, porque de verdad nos estamos jugando el futuro del planeta, definitivamente. No, no es solamente de un país o de un lugar en específico, es del planeta entero. Estamos acabando con ese futuro y está Correcto. en nuestras manos que eso no suceda. Así que Correcto, así es. Bueno, no, yo también, pero bueno, Narda, un placer conocerte. No te había conocido anteriormente. Gracias a Joana, que siempre está pendiente, y gracias a todos los que se unieron al live. Yo sé que es difícil. Muchas personas que están sí. aquí están desde Venezuela y están tomando sus datos, su dinero del internet Así para es, poder para ver un acompañarnos un poquito poco, y por lo pero bueno, menos. se agradece. Y Así bueno, es. Así que ahí eso va a se quedar igual agradece. colgado y lo van a poder ver las veces que sean necesarias. Y difundir, difundir es lo más importante. Un Y gusto difundir. tenerte, espero verte Correcto. pronto. Buenas noches para todos. Ok, Seguro. Narda. A tu Chao. orden, cuando tú quieras. Hasta luego.